¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Bien amigos, anuncio este combate, cuatro asaltos, peso, welter, pelean en la esquina azul, originario del municipio de General Arenales, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Acredita un récord FAB de una pelea ganada antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró 66 kilos 550 gramos, 66 550. Aquí está el zurdo arenalense, Darío Guillermo Robledo, y su rival en la esquina roja, perteneciente a Capital Federal, pero habita en el barrio Villa Adriana, en Gregorio de la Ferrer, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Posee un récord FAB de cuatro peleas ganadas, una de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula 66 kilos 450 gramos, 66 450. Aquí presento al promisorio peleador matancero, el invicto Nazareno Martín Morel. Primer round. Muchachos, cabeza arriba, no golpeen la nuca, no bajo el cinturón y no agarro, ¿ok? Salud y suerte, esos rincones. Ricardo Vivas, expuesto en las instrucciones previas. Ya está todo preparado en este ring de dimensiones mínimas. Segundo un ring apto para fajadores. Veremos qué nos traen Morel y Robledo. Comenzó. La joya y el demoledor frente a frente. Arranca el combate. Un buen cross. El ataque. El de Arenales. Buena peca. Que ahí lanza una izquierda venenosa de entrada. Un buen boleado. Llegando a Morel a trabar y luego a trabajar en el infighting. Bien. Buen combate. Sudo el pupilo de Proti buscando con la derecha arriba. Contesta Morel, llega con la derecha. Gancho diestro de Robledo, muy activo. Con unos pantalones extraños para lo que muy es bueno. El boxeo, con bolsillos. Temporada de pileta. Muy bueno. Y unos estampados, no alcanzamos a divisar. Si son flores o corazones. Acá Surnet dice que son nubes. Nubes rojas. Parejo. Morel y la derecha. Atención que está practicando el derechazo en parejo. Partida. El matancero de pantalón gris. Está invicto en qué cuatro. Qué buena mano. Con una victoria por nocaut. Viene de vencer a Mauro Maciel en la FAB. En el ciclo de boxeo de primera promocional. Cross de izquierda. Cumpliendo una buena actuación. Excelente. El pupilo de los Bordenave. Genial. Representa a River Plate. Del otro lado, menos experiencia, ¿no? Con una victoria antes del límite. Domina una el combate. Por puntos. No abandona el ataque. Claro. Demoledor Robledo. Muy bien. Mucho clinch propuesto por Morel, que sabe trabajar. Excelente. En el terreno corto. Buena izquierda arriba de Morel. Repite la maniobra. Ajá. Robledo debutó ganando por nocaut con un gancho al hígado. Buena guardia. Luego perdió en abril de este año en Timbúe de Santa Fe frente al mendocino Gonzalo Bajinay. Buena. Buena la réplica de Morel desde el encordado. Excelente. Primero con derecha, luego con izquierda.
Por más que Robledo pueda gancho tomar la iniciativa, Morel es más sólido con los impactos. Otra gancho vez en el cambio de golpes prevalece el de La Matanza. 40 segundos le quedan al round inicial. La domina. Cross de izquierda de Robledo. Toca eso con derecha arriba al demoledor. Otro anticipo en combinación por parte de Morel. La derecha de Robledo tropezó. Un buen round. El invicto, no hay cuenta. Buena izquierda ahora del peleador del noroeste bonaerense. Wow. Últimos segundos del capítulo número uno cuando llega Robledo con la derecha en cross. Campana. Segundo round. Marcelo González y el round número dos. Pero pudo ir para cualquier lado. Sobre todo por el cierre que ha tenido Robledo. Caía, arrancó con todo. Acicateado por su final de round. Salió a buscar el demoledor. Un buen boleado. Buena la derecha de Morel. El cross de izquierda de Morel. Bien. Es más rápido. Buen combate. El de pantalón gris. El invicto en cuatro. Buena derecha. Zurdo. El peleador de Arenales. Muy bueno. Con gran actividad este muy año. Muy bueno. Morel, que ahí acierta una linda combinación que cerró con la izquierda recta. Robledo de vez en cuando intenta castigar abajo, sorprenderlo a Morel, que parejo. Para mí sigue siendo el más sólido. Buena izquierda ahí. Hablábamos de la actividad parejo. Porque Morel debutó en mayo de este año. Todas las peleas las qué buena mano. 2023. Y no ha conseguido siquiera un empate. Pero está teniendo una oposición dura, difícil. Excelente. Que le obliga a extremar todos sus recursos. Genial. Y con esa barrita que se trajo de la Ferrere, que lo alienta sin parar. Domina el combate. Quizá con menos armas boxísticas. Pero con pimienta en sus impactos, Robledo obliga muy bien a Morel a boxear de contra. Excelente. Lo presiona constantemente. Se mete en el infighting, no producen nada allí. Se para vivas. Ajá. El round número 2 es poco claro por momentos. Ahí está Morel con todo. Palo y palo, llegó Robledo, llegó Morel. Se reparte en el dominio en el centro del ring. En un cambio de golpes intenso, bate palmas el público, excelente, le gusta esta pelea a la gente. En una gran gancho velada izquierda. Que les estamos llevando por Teis Sport Play. Gancho de derecha. Sports. Buena derecha en cross de Morel, evade el segundo cruzado. Lo domina. Robledo. La domina. Siguen dándose, llega Morel con dos derechas. Es el más claro, al menos los impactos de Morel, tanto arriba como abajo. Un buen combate. Dos izquierdas, una derecha un por round. Parte de la joya. Robledo no abandona su ataque, su presión. Muy bien. Gancho de izquierda, pero llegó la réplica de Morel con la derecha. Se va a la excelente. Vuelta. Otro cambio de golpes intenso. Llega Morel con la zurda, Robledo por dentro. ¡Campana! Cuarto round. Comenzó. Round 3. Bueno. Morel arriba bajo la óptica de Germán Riesco. Un buen cross. Morel es el invicto, el de pantalón gris. Buen uppercut. Un buen boleado. Sigue apoyado en su actitud, en su avance. Tenaz. Bien. Robledo. Y Morel. Buen combate. Contragolpea con eficacia. Es el más preciso de los dos. Buen gancho de izquierda de Morel y la derecha cruzada de Morel. Pareció vacilar Robledo. Ajá. Lo vuelve a impactar con la izquierda Morel. Que muy llegado. Permeable Robledo. Sí, ha muy llegado bueno. Muy bien Morel. Nos hizo recordar bueno. Su pelea ante Maciel, la última, en la cual ganó de los 4 asaltos 3 por 18. Habiendo derribado a su oponente parejo. Dos veces y dándole una tunda.
Parejo. Los dos asaltos restantes para ganar una decisión amplísima de 4 asaltos. ¡Qué buena mano! Ahí llegó Robledo con la izquierda. Cross de derecha. Se para Cross Vivas. De izquierda. El público sigue alentando. Excelente. A Nazareno Martín Morel, la joya. Genial. Encaminándose a la retención de Zumbito, pero queda bastante historia para contar en esta pelea de 4 asaltos, sobre todo porque Robledo no afloja y sabemos, claro, que tiene pegada el de Arenales. Seguramente. Excelente. Pendiente Marcos Escudero en Florida, Estados Unidos. Ajá. Otro cruce de golpes en el que llega primero Morel. Dos buena guardia arriba por parte de la joya, apoyado en las cuerdas. Sale de ahí y vuelve con la derecha, que llegó a fondo. Aguanta buena. Ahora Darío Robledo. Y es él, excelente, es él que propone el clinch. Superioridad de Morel, sin dudas. Marcábamos las combinaciones y demás. Gancho, le cuesta de mucho a Robledo seguirle el ritmo de golpes efectivos, ¿no? Y de variedad de impactos. Lo domina. La noche de 4 títulos, claro, aquí, ¿no?, en Vicente López. Un mundial juvenil, 2 sudamericanos y 1 argentino. Se está viendo un buen combate. De River Plate y de Argentina Boxing. Un buen round. Y esta pelea que ha acompañado muy bien respecto a lo muy que bien han producido ambos, o lo que están produciendo. Wow. Sobre el diminuto ring del centro asturiano en Vicente López. Atención que llegó Robledo, pero también por dentro a la izquierda de Morel. Campana. Quinto round. Comenzó. Round 4. Arrancó con todo Morel, con una derecha tremenda. Un y luego el palanqueo ineficaz. Buena pesca. Aunque Vivas retó a Robledo por agachar la cabeza. 1-2 de Morel. Bien. Con Bordenave y buen combate. Padre en la esquina roja. Iván Proti en el rincón azul. Darío Robledo. Ajá. Va a buscarlo Robledo. No ha cejado en ningún momento de intentarlo. Muy bueno. El peleador del noroeste bonaerense. Muy bueno. Aunque Morel ha castigado más y mejor, como en este pasaje de la pelea y con esta derecha recta que le hizo ver el cielo raso del asturiano. Parejo. Al demoledor. Parejo. Otra vez llegó Morel, esta vez con la izquierda. Qué cruzada. Buena mano. Volaron las gotitas del cuero cabelludo de Robledo. Lo que hizo más espectacular el cross de derecha. Ha hecho lo que pudo Robledo, ¿no?, en el combate, pero Morel ha sido superior. Excelente. En calidad de golpes y también en potencia, ¿no? Aunque genial. Si fuese noqueador Morel, Robledo para mí no estaría de pie. En fin, una. Domina el combate. Hipótesis, ¿no? Porque todavía queda medio round y está en pie. Y uno puede apoyarse, claro, en el récord de Morel. Tiene 1 knockout. Muy bien. Un 4. Y recordando su excelente última pelea, a la que hicimos mención, donde vapuleó a su rival y no lo pudo noquear, podríamos afirmar que no tiene punch demoledor. Ajá. Pero aún tiene mucho por aprender. Buena guardia. Ya ha habido boxeadores como Tito Lemos, por ejemplo, que arrancó con muchas peleas ganadas por puntos y luego comenzó a noquear. Buen round. Inclusive ganó antes del límite su pelea más importante. Excelente, cuando vuelve a llegar Morel de contra con 2 izquierdas certeras. Gancho de izquierda. Qué bien entró la mano zurda de Morel, ¿no? Gancho de derecha. Comparado al impacto de Robledo. Atención que llegó Robledo de contra. Cuando Morel, acicateado por esos aciertos de izquierda, lo fue a rematar. La domina. Se encontró con la devolución de parte del pibe de Arenales. Eso. Que ahí lo intenta con una izquierda que abanicó al aire. Medio minuto le queda esta pelea. Suelto, Morel, suelto, suelto, suelto. Un buen round. Categoría Welter. Vamos a se va terminando. Y todo parece indicar que Morel retendrá su muy marca bien invicta.
mantendrá el cero en el casillero de las derrotas y los empates, aunque Robledo se la juega en los segundos finales, pero Morel llega mejor con las contras cuando suena la campana. Amigas y amigos de boxeo de primera, combatieron los cuatro asaltos estipulados. Darío Robledo, el demoledor de Arenales, y Nazareno, la joya Morel, el invicto de la Ferrere. Bien, amigos de boxeo de primera, tras cuatro vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. Jorge Basile, 40-36. Javier Heido, 40-36. El doctor Jorge Luciano Gorini, 40-36. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime, de Gregorio de la Ferrere en la matanza en la provincia de Buenos Aires. El invicto Nazareno, Martín Morel. 5-5 para Morel. Victoria contundente en los números. No ha aparecido knockout, pero sí una confortable decisión unánime para la retención de la marca invicta. Ha ganado el de la Ferrere, ha ganado el de los Bordenave, el que representa a River Plate. Nazareno Morel, la joya, anota una más en su carrera profesional.